¿Te acuerdas? Hace un año. Que era allá a Palenque, que ahora ya no lo puedo decir. Allá a La Quinta, a Palenque o a Palacio. El pueblo de México quiso que fuese aquí, a Palacio. Aquí voy a entrar, a Palacio, porque así lo decidió el pueblo. Y yo no le voy a fallar al pueblo de México. Voy a estar a la altura de este gran pueblo, el pueblo mexicano. Qué emoción, presidente, entrar después de tantos años de lucha. Es la lucha de mucha gente, de dirigentes sociales, políticos, muchos ya fallecidos y muchos otros que siguen luchando. Dirigentes y pueblo raso, campesinos, obreros, estudiantes, maestros, integrantes de todas las clases sociales que han luchado en México por la verdadera democracia y por la justicia. Por eso me da mucho gusto, mucho, mucho gusto entrar a este Palacio del Pueblo de México. Aquí voy a despachar todos los días. Se acaba ya la mala costumbre de despachar en Los Pinos. Ahora ya Los Pinos van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec, para que la gente pueda disfrutar de ese espacio dedicado al arte y a la cultura. Yo voy a despachar aquí, donde lo hizo hasta su muerte el presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México. Por la voluntad del pueblo de México, voy ahora a caminar, voy a entrar al Palacio Nacional. Voy primero a saludar a nuestra enseña patria, voy a saludar a la bandera y de ahí voy al despacho.
hace 10 años. Me dio un infarto. En diciembre del 2013. Y como en estas fechas del 2014, entrando el año, hice esto, subí este templo. Porque dije, entre el infarto y este gozo, esta belleza, prefiero esto, este gozo, esta belleza. Siempre he pensado que Calakmul es como el Nueva York de los mayas, por estas edificaciones. Y esto es lo que queremos, que conozcan todos los mexicanos y también extranjeros. Este mar de selva, este mar de selva.
Estamos en una de las pirámides, aproximadamente a 50 metros de altura. Tenemos un sinfín de montículos, monumentos arqueológicos que se encuentran sepultados en la selva. Este sitio se encuentra intacto, está en su estado natural, solamente se encuentra en un proceso de estudio de mapeo. Nos encontramos en la zona arqueológica de Oxpemul, significa en maya tres montículos adyacentes. Estamos como a 100 kilómetros alrededor de la zona núcleo de la reserva. Estamos a 40 kilómetros desde aquí a la zona arqueológica de Calakmul. Calakmul es una de las áreas urbanas más grandes del área maya y de Mesoamérica. Es un complejo enorme de no solamente arquitectura monumental, sino de casas, obras hidráulicas, obras agrícolas. No se puede entender la historia de los mayas sin Calakmul. No se puede entender no solamente por el poder político que acumuló a lo largo de los años, sino también por la capacidad civilizatoria, la capacidad de desarrollo que generó su población. Tiene rasgos olmeca. Así es. Es la cabeza de una tortuga de la que nace esta cabeza, nada más que esto está cortado por los mismos mayas cuando enterraron el mascarón. Estamos al centro del edificio, encima de nosotros tenemos más de 40 metros de piedra de relleno correspondiente a diferentes etapas. Es un complejo de edificios construido hacia el año 400 antes de Cristo. Es el único friso de estas proporciones, de esta época, que se conserva en el área maya. Es una escena que ocurre en el cielo. Se trata de una versión muy temprana de Chac, el dios de la lluvia y las tormentas de los mayas, y lo vemos cayendo. Es una alegoría del cosmos maya con los elementos que eran fundamentales para la vida. Es bellísimo.
En este momento estamos haciendo una valoración preliminar para poder determinar su estado de conservación, que lo hacemos periódicamente. Entonces, este es un primer paso para determinar los tratamientos a realizar. Estaba más que propiamente enterrado, estaba cubierto por otra estructura. Desde tiempos de los mayas está lo que vemos en este recinto, tuvo un edificio encima, o sea, se le construyó un edificio más grande, precisamente para ampliar el centro, bueno, el conjunto, este conjunto ceremonial. Las famosas pinturas. Sí. Cuando hicieron estas pinturas, el friso ya estaba cubierto. O sea que los mayas que hicieron estas pinturas no conocieron el friso. Ya era arqueología, entonces. Estas pinturas son más o menos del año entre 600 y 650 de nuestra era, que es la época en que Calakmul es la ciudad más poderosa de todo el área maya. Muestran un mercado con toda la algarabía y toda la dinámica que podemos encontrar en torno a un lugar como ese, y donde además destaca no solamente la buena conservación de sus pinturas, sino la gran cantidad de mujeres que hay ahí ofreciendo sus productos, comprando. Y pues son unas pinturas únicas en Mesoamérica porque son las únicas que muestran una escena de la vida cotidiana. No alcanzó Diego, ni Orozco, ni Siqueiros a ver esto. Lamentablemente. Llegaron a querer que nos avergonzáramos de esto, de estas culturas, de las tradiciones, de las costumbres, de las lenguas. Una actitud racista, pero también muy vulgar. Nos toca a nosotros exaltar este pasado glorioso y a las nuevas generaciones. Porque esto es lo que nos da la fortaleza, es lo que nos protege ante las calamidades de todo tipo. Cada vez hay una mayor cantidad de testimonios epigráficos que hablan de mujeres gobernantes que obtuvieron el título de Calomté, que era el título más alto que se podía obtener en el clásico maya, que era el que se daba a un gobernante que había tenido triunfos militares y que, pues, además había resultado victorioso. Entonces, hoy sabemos que las mujeres mayas tenían un papel muy importante, no solo como madres o como esposas, sino como dirigentes. El conjunto alude, si vemos, aquí vemos dos aves acuáticas, ¿verdad? Tenemos algo que podría ser como un cormorán y una garza, o dos garzas, ¿no? Falta también ampliar el estudio, tanto iconográfico como epigráfico, sobre los diferentes elementos que lo componen. Y todo hace referencia a este ambiente. Chignab hace referencia a estanque de, lago de, son las connotaciones que se le han dado hasta el momento, y parecería que se refiere de lirios o un ambiente acuático, ¿no? En su nombre. Este es un proyecto que se presenta para el Tren Maya y debido a que ciertas estructuras sufrieron ciertos colapsamientos, derrumbes. El motivo de estos derrumbes es debido primero a dos cuestiones climáticas. Una fue un temblor que pasó en el 99 y
Posteriormente, en el 2020, dos pasos de meteoros dejaron caer muchas aguas. Se filtró el agua dentro de las grietas y ocasionó un severo derrumbe en la esquina noroeste de este edificio. Como se dan cuenta, el segundo cuerpo, el tercer cuerpo y el paramento, toda esa parte blanca que se ve es lo que se ha reconsolidado. Fue el derrumbe total que sufrió este edificio. No hay una región así en el mundo con tanta riqueza cultural, artística. Además, con este mar de selva. Que por cierto, se amplió. Ahora ya la reserva es de 1.500.000 hectáreas. Y es la segunda reserva más grande del continente americano, después de la Amazonas. Presidente Cárdenas, que gobernó México el siglo pasado, de 1934 a 1940, fue el que empezó a declarar zonas naturales protegidas en distintas partes del país. Y hasta el año pasado, él estaba en primer lugar, nosotros en segundo. Ya este año, ya estamos en primer lugar. Claro, no nos vamos a comparar con el presidente Cárdenas. Porque imagínense la visión en ese entonces de decir, esto se conserva, se cuida, se respeta la naturaleza, no se destruye el territorio. Es la herencia para las nuevas generaciones. Eso era el general Cárdenas. Mira esto. La puesta del sol en Calakmul. Es una belleza. Y esto lo tenemos a nuestro alcance y no nos van a quitar. Aquí tenemos, como podemos observar en este canal, hay muchísimo, es una islita de mangle. Si podemos ver al lado derecho, todo esto es una barrera de mangle, ¿no? Caso único a nivel mundial, ¿no? Pues son los manglares más lejanos de la costa. Y al compadre nos acorde de nuestra internacional. ¡Viva México! Gritemos, y aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Belleza natural de la tierra tan bonita que escogió para bendecirla la Virgen del Tepeyac.
Estamos chambeando en el Tren Maya. Actualmente nos encontramos en la ejecución de la construcción de un viaducto ferroviario y una longitud de 233.72 metros, mismo que va a permitir el paso del tren. Estas selvas que ustedes ven son selvas que se adaptaron a las comunidades humanas, son selvas que resisten a los sistemas productivos y que por lo tanto tienen una relación de domesticación entre la cultura maya, entre los seres humanos y la naturaleza. Es decir, estos árboles dependen de la actividad humana, pero también la actividad humana depende de estos árboles, de tal manera que hemos venido nosotros construyendo un concepto que Faustino Miranda, un botánico que en 1950, cuando estuvo haciendo el inventario acá, dijo, bueno, por la estructura y la composición es una selva humanizada. Los mayas vivían y comían de la selva. La selva nunca se los comió. La selva era su espacio, su territorio, su construcción de territorio que fueron diseñando y hoy espacialmente la tenemos como uno de los de las zonas de mayor conservación de la biodiversidad. Yo siempre pienso que no es imposible, porque lo que estamos haciendo nosotros batallando, esto queda para un futuro, para los que vienen atrás, para nuestros hijos.
O sea, el beneficio sería para una comunidad tan grande, que hablamos de 200 ejidatarios con sus familias, que vienen siendo un promedio de 800 personas, ¿no? Cuando nosotros es histórico tener una gasolina aquí, que durante tanto tiempo, de 50 años, no teníamos una gasolinera a 90 kilómetros de aquí. Nosotros ofrecemos viajes a Calakmul, armamos paquetes, trabajamos con varias agencias y pues actualmente estamos tratando de ver cómo poder trabajar con lo de las ecoaldeas, que me parece un muy buen proyecto, ¿sí? Y porque va a ser un detonante. Ahorita con lo del paso del tren, el que nos hayan dejado aquí el paradero es algo muy bueno porque va a haber cantidad de turismo. Y pues a sus órdenes, en lo que quieran seguir con otros proyectos, otras ideas, otras iniciativas, pues también los podemos apoyar. Y me mencionaban, por ejemplo, lo de incluir la transportación, creo que va a ser muy necesario una vez que opere el tren. Y ahora, pues, estamos aprovechando, nosotros entendemos al presidente qué es lo que quiere, que nosotros sembremos y consumamos lo que sembramos. Que todo esta área donde nosotros estamos era potrero, era área de pastar los borregos. Anteriormente pues nos dedicábamos nomás a cuidar borrego, al ganado y a sembrar un poco. Tenemos un total de 645, 650 plantas de diferentes especies, la guanábana, el nancy, algunas matas de marañón, coco, son las plantas que tenemos aquí, y la otra que está intermedio. Yaca también. Sí, la yaca. Estos son los 5 años que llevamos con Sembrando Vida. Eso es lo que nos trajo el Tren Maya, derrame económico, y valen ahora más los terrenos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere venirse a vivir acá porque ya tiene los servicios. Llevamos 41 años juntos, así como me ve, anda jalando conmigo entre las buenas y en las malas. Ahorita que he estado enferma, me acabo de operar, él anda conmigo, nunca me ha dejado solo. Es un buen esposo, un buen papá. Pues significa ensalzar las raíces profundas de México. Sí, mi jefe falleció ya de 103 años. Y el único que anduvo conmigo a las vueltas cuando mi jefe estuvo enfermo era mi hermano Andrés, el papá de Andrés Manuel. Para nosotros lo que hizo este hombre en su sexenio estuvo bien. Será porque es de mi familia, yo siempre estoy de acuerdo con lo que haga. Éramos 6 varones y 3 hembras. El mayor se llamaba Pío López. Y el segundo de ellos era Andrés, el papá de Andrés Manuel. ¿Y a qué se dedica? Al campo. Ahorita pues como nos ayudan con lo de la... el pago de la tercera edad, pues, siempre nos echan la mano con eso y estamos metidos en el programa de Sembrando Vida. De limitación arqueológica. Oh. Así vamos a ir. Ya la meta ya la tenemos levantado. Ahí ya venimos cortando. Es un tramo muy demandante en alturas y terraplenes. Vamos a tener cortes de 28 metros. De repente es hasta de 18 metros. El general Vallejo venía informando, ¿no?, que de los 7 tramos, en el tramo 7, que es en donde estamos, pues hay un número superior de vestigios, que en uno de los otros tramos había máximo 4,000 y que aquí se hablaba entre 12 y 16,000 vestigios. Todos los cerros que se están viendo alrededor están modificados, entonces es bonito ver la cantidad de trabajo que tenían los mayas o los poblados o las gentes que vivieron aquí para poder utilizarlo, aprovecharlo para sembrar. Aquí al final estaban viviendo, era su día a día. La primera fase fue la de prospección e identificación de los monumentos.
hacen la limpieza gruesa, como lo podemos ver en este momento, y después viene la limpieza fina. Después de la limpieza fina, mi compañera arqueóloga, que está encargada de esta brigada, hace los registros únicos. En ese momento, ella puede identificar con más facilidad de qué monumento se trata, si realmente es de una albarrada, si realmente es de un basamento, de un cimiento, entre otros. La intención del trabajo ahorita es liberar para poder después consolidar la estructura que estamos excavando. Pues hemos encontrado bastantes fragmentos de cerámica que serían como que los platos o la vajilla que estuvo utilizando la gente que estuvo viviendo aquí hace aproximadamente 1200 años, junto con elementos de lítica tallada, que son piedras que se tallan para obtener filo y poder utilizarlo como herramientas, así como navajillas de obsidiana, fragmentos de metates donde molían sus alimentos. Entonces tenemos prácticamente toda la casa intacta dentro del contexto que estamos excavando. Imagínense esto, que tiene tantísimos miles de años, lo estamos viendo, una gran admiración para nosotros. Este es el piso maya. La gente que nos está apoyando acá ya lleva meses trabajando y en muchas ocasiones la misma gente nos enseña a nosotros. Empiezan a aparecer más albarradas, más basamentos, más cimientos, la concentración de material, hay cerámica en el piso, hay metates regados por ahí. Digamos, es como un pueblo que se fue y dejó sus restos, lo que quedaba. Estamos pensando en recuperar la mayor cantidad de información, en generar algo que a futuro dé pie a investigaciones, a tesis, a trabajos. Porque siempre ha sido todo el criterio, ha sido cuidar el entorno natural, el medio ambiente, nuestro entorno cultural, nuestra herencia de nuestros hermanos mayas. Hay 84 elementos de Sedena, 15 arqueólogos. Y ahí empezamos a hacer el trabajo con el INAH, que nos facilitó toda la capacitación. En el INAH estamos profundamente agradecidos y reconocidos por este gesto. En general, en otros momentos, para el instituto, cuando había prisa de hacer una obra pública, se hacía y aplicaban lo de más vale pedir perdón que pedir permiso. Siento mucha emoción porque desde que tengo uso de razón quiero ser arqueóloga. Entonces, al poder estar acercándome a las estructuras de primera mano, poder excavarlas, poder recuperar información de gente que vivió aquí hace más de 1000 años, me llena de mucha satisfacción y mucho orgullo, porque al final de cuentas nací en esta zona, cerca de esta zona, entonces prácticamente son mis raíces o son mis ancestros los que estuvieron andando por estos lugares. El edificio fue encontrado dentro de la traza original del tren, justo pasaba por el eje. Entonces, lo que se hizo aquí para evitar que se deteriorara más es hacer una pequeña variación en el trazo y que pues, el tren pasara justamente por la parte de atrás para evitar cualquier tipo de afectación. Y a mí me impresionaba cuando nos decían la primera vez los arqueólogos, es que lo vamos a deconstruir y lo vamos a mover. Y nosotros decíamos, ¿cómo lo vamos a mover? Bueno, pues sí, piedra por piedra se numera, se separa, se cuenta, le toman muchas fotografías y para ponerlo al lado tal cual lo encontramos, pues hay que tener mucho orden y ser muy meticulosos. El Tren Maya ha permitido precisamente hacer una serie de trabajos arqueológicos que de otra forma hubiera sido muy difícil.
Generalmente pues, los arqueólogos tratan de optimizar los recursos, irse a un sitio, trabajar un sitio, se hace arqueología, a veces diaria, de puro recorrido y demás, pero aquí hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo de prospección, de mapeo, de registro de sitios y aparte de exploración, y eso nos está abriendo, pues nos está dando un gran cúmulo de información que nos va a permitir reinterpretar mucho de lo que se sabía, por ejemplo, de esta área. Sí, realmente tenemos poco presupuesto, el instituto tiene poco presupuesto para poder investigar este tipo de zonas, pero gracias a obras como el Tren Maya podemos saber que aquí habían muchísimos vestigios y habían personas viviendo y eran probablemente sitios de interacción con Calakmul, que lo tenemos aquí a menos de 60 kilómetros, entonces probablemente estaban teniendo una conexión bastante fuerte con ellos. Este proyecto nos está dando la oportunidad pues de conocer esta zona, de investigarla, y creo que la información que recabemos de acá va a ser muy valiosa para las investigaciones arqueológicas. Yo quiero salir a la mañanera. Me siento feliz trabajando en este proyecto. Porque son obras antiguas que vengo practicando de la antigua obra de los mayas. Asimismo, pienso que es una oportunidad muy grande para conocer tanto los arqueólogos como la gente, todo lo que hay dentro del trazo, tanto su pasado como el presente, y se unifican en uno solo. Entonces es una obra que nos está dando trabajo, nos está dando conocimiento y nos va a estar acercando, porque en algún punto va a estar trayendo el turismo y por ende también vamos a tener mayor trabajo para la gente de la zona. Esperamos que la chama dure mucho para seguir chambeando, seguir viendo y seguir conociendo más. Bueno, estamos en la zona arqueológica de Xpujil. Xpujil es un sitio con varios grupos, varios conjuntos. Este es el edificio principal, estructura 1, uno de cuyos rasgos más notables es la presencia de torres. Torres muy emblemáticas que representan ser pirámides. Es un basamento piramidal con un templo que lo remata en la cúspide. Sin embargo, es simplemente ornamental. Uno no puede subir por la escalinata y el templo generalmente está solo simulado con un muro sólido y un nicho a forma de puerta.
Este viaducto ferroviario está pensado en una marimba. La marimba lleva alrededor de 25 traves en sección transversal, muy complejo en tanto altura y estructura. Los herederos directos de estas grandes culturas, de estas grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país, son ejemplares. Majestuoso, monumental, es nuestro pasado. Es parte de lo que somos hoy, los mexicanos. Debemos seguir recogiendo toda esa gran reserva de valores que posee nuestro país.
por el tema del proyecto, pues la, hay mucha demanda de mano de obra, no hay mano de obra. Este es uno de los reportes de nuestro tramo. El 70% del personal bienestar somos mujeres. Sí. Estamos haciendo un recuento de mujeres. Necesitamos varones para cargar piedras y no hay. Es que aquí las piedras que se cargan son señoras piedras. Sí, 8, 10 y 20, 30 mujeres. Pues ni modo, entre todas. Sí. ¿En qué momento nos hicimos arqueólogos? Los arqueólogos estaban dando lo mejor de sí, todo su mayor esfuerzo, pero para el tamaño del reto no iba a ser suficiente con los arqueólogos que se tenían. Y el presidente pues ya toma una definición y entonces este tramo 7 lo divide en 7 frentes de obra. Era viernes, entonces nos dividió y para el domingo se armaron las brigadas, tuvimos una capacitación que nos dio el INAH con el presidente presente. Nosotros tuvimos un grupo súper nutrido y agradecidos de bienestar que nos apoyaron. Una barbaridad, porque la mayoría de estos muchachos, aunque los utilizamos como gente de campo, incluso les dimos su cucharilla, su picoleta, excavaron, cargaron piedras, pero eran gente preparada. Entonces, cuando llegó el momento, también nos ayudaron a hacer tablas, a clasificar materiales. Es una experiencia bonita, una experiencia nueva. Antes estábamos en lo que es el CIP de la Secretaría de Bienestar. Entregábamos los programas adulto mayor, discapacidad, y de ahí venimos en apoyo aquí al salvamento arqueológico. La verdad es un privilegio, es un honor estar, ser parte de este proyecto, ¿eh? Un proyecto que beneficia a muchas personas. Y al mismo tiempo, igual nos nutre con la historia, una historia que se está formando algo nuevo. Los acuerdos se construyen con la gente. Y entonces el presidente nos ha puesto ese ejemplo, hincarse ante el pueblo, ante los más desprotegidos, ante los olvidados que habían sido nuestros hermanos indígenas y que hoy tenemos la oportunidad de ponerlos en lo más alto de la patria. Y el Tren Maya para nosotros es eso. Sabemos que les va a traer desarrollo, pero con justicia. Nos encontramos aquí en el puente INAH. Es una obra civil por parte de SEDENA. Cuando se tenían los trabajos de desmonte, se dio cuenta que habían vestigios. Entonces se optó por rescatarlos y darles una restauración. En cuanto a esta obra, tenemos que primero tener el cuidado de la arqueología, que es el objetivo principal de este puente. Todo lo que está tapado está protegiendo un monumento de, pues ahora sí que, ya sea cemento, polvo, algún golpe por parte de la obra. Para mí ha sido mucho aprendizaje poder colaborar con SEDENA, también el diálogo que se ha permitido, ¿no? Buscar estrategias de ambas partes para poder llegar a objetivos que tanto sean beneficiosos para ellos, pero también para nosotros, principalmente en pro de la protección de los monumentos. Lo que estamos haciendo actualmente es la consolidación de este monumento, de este vestigio. Pues haz algo que se recupere una historia antigua que la tienen abandonado. Y gracias a INAH, pues nos ha proporcionado el apoyo también para entenderle cómo fue la construcción de los mayas. Yo soy albañil. Un mes y fracción apenas me metí aquí en arqueología. No, pues se siente algo diferente, te vas descubriendo día con día las historias, el acontecimiento que llevó todo esto, el cómo eran los anteriores, los mayas.
Es lo bueno de las obras civiles, que de cierta manera ayudan a que se realicen este tipo de investigaciones y trabajos. Y al final de cuentas, esta consolidación pues, es para el disfrute y goce visual de todo aquel que se suba al tren. Este proyecto, como tal, el salvamento, nos ha dado la oportunidad de generar investigación. De igual manera, estructuras como es esta nos da la oportunidad de conservarlas por más tiempo. Actualmente estamos trabajando en el camino de acceso a la estación Conculich. Estas se excavaron el año pasado y ahorita este año pues está haciendo el trabajo de consolidación. Yo estoy muy feliz con que al menos una de las estructuras que excavé dentro del proyecto pues pueda quedar abierta al público, que el público pueda visitarla, que también la gente que vive cerca del pueblo pueda conocer un poco de su historia y la tenga aquí por algunos años más. Esta estructura se desplanta por un basamento, que es la base y lo que va a fortalecer la parte superior de lo que es la estructura. Es un basamento, contó con 4 hiladas, por ahora solo tenemos 3. Este es un paño original y bueno, recordar que lo que tenemos aquí es el esqueleto. Obviamente esto todavía tenía un repellado y todavía tenía pintura. Lo que tenemos es el esqueleto y lo que vamos a consolidar es el esqueleto. Aquí lo que hacen los jóvenes es poner de costado a costado unas varillas que están niveladas y después poner un tirón, lanzar un tirón para que nuestras hiladas vayan pues lo más que se asemeje al muro original. Todas estas piedras fueron las que se encontraron en las excavaciones en el derrumbe, entonces estas se van a ir reintegrando para completar todo lo que es la escalinata. Todas las piedras llevan un marcado. ¿Por qué? Porque como las vamos a retirar para no olvidarnos de dónde va y volverlas a reintegrar. Bueno, esta es otra estructura que aquí tenemos lo que se le llama un chultún. Es un captador de agua. Este trabajo que estamos haciendo los arqueólogos no solo va a servir al turista que va a viajar en el tren, sino también nos está sirviendo para la gente de las localidades más cercanas para que sigan protegiendo lo que es su patrimonio cultural, porque todos nuestros trabajadores pues, son de las localidades cercanas. Ya tiene 1 año y 4 meses que entré en este proyecto y he estado en las 3 etapas de arqueología, en lo que es la prospección, la excavación y ahorita ando consolidando. A mí me sorprende mucho las piedras que están bien detalladas en la forma de que están cuadradas o cómo tenían las escalinatas, los basamentos, los cimientos. Es algo sorprendente de que ellos cómo pueden hacer ese tipo de cosas y cómo pegarlas. La verdad se siente muy bonito. Nunca pensé estar en este proyecto y más en lo que es la arqueología. Emocionada más que nada cuando termine verlo completo, a ver cómo va a quedar.
estábamos iniciando una serie de recorridos en esta región a mediados de los 90, estoy hablando de 1995, y buscábamos llegar a sitios que habían sido reportados en el pasado por otros arqueólogos, ya sea por vía de registro documental o bien oral. Cuando visitamos esta región, un poblador de un rancho que se llama El Suspiro nos preguntó si habíamos llegado a un sitio llamado La Lagunita, que estaba mucho más adentro, y nosotros, como no habíamos visto ninguna lagunita del camino, pues dijimos que no lo habíamos visto, y él decidió traernos en unos días posteriores diciéndonos que había unas ruinas de más de 400 metros de altura. Entonces, bueno, nosotros sabiendo que la gente exagera mucho ese tipo de cosas, dijimos, bueno, seguramente no tiene 400, pero sí tendrá algunos metros más que los que nosotros conocemos. El edificio en realidad no tenía 400, sino más de 40, pero bueno, a final de cuentas, para nosotros sí fue impresionante ver que ese sitio no aparecía en reportes previos, ni nosotros, que habíamos trabajado muy cerca de aquí, en Sibanché, durante más de 18 meses, lo habíamos ignorado, no habíamos percibido su existencia. Entonces, en realidad sí fue realmente impresionante para nosotros encontrar un sitio de esas dimensiones y tan cerca de un área que ya veníamos trabajando tiempo atrás. Hay materiales que se han encontrado, cerámica, que data de lo que se conoce como el preclásico medio, digamos 800 años antes de Cristo, pero digamos las construcciones fuertes podríamos situarlas en lo que se llama el protoclásico, entre el 100 antes de Cristo al 150 aproximadamente después de Cristo. Este tipo de complejo sobre el que estamos ahorita haciendo esta plática es llamado complejos triádicos, que básicamente son estructuras enormes, monumentales. Esta, por ejemplo, podríamos comentar que en la base tiene 150 metros y que llegó en su momento, con la estructura derrumbada, a 43 metros sobre el nivel de la plaza. Sí, yo pensaría que por el diseño que tiene, me da la impresión de que es un centro ceremonial. Aquí la pregunta es esa, ¿por qué lo construyeron aquí? Porque por racionalidad, cualquiera diría, oigan, pues allá está el cerro, allá no hay problema de inundación, se lo hubieran llevado allá. No, hay una necesidad de ponerlo aquí. Y eso es lo que debemos analizar simbólicamente, que es lo que está implicando todo ese esfuerzo para poner ese, yo le llamaría cosmograma, aquí exactamente. Bien, aquí estamos en la estructura que hemos denominado 5A, que es una estructura baja que cierra la parte norte de la plataforma, primera plataforma de la estructura 5, donde vemos una serie de elementos que conforman o debieron conformar una escalera que conduce a un edificio en la parte superior, de la que sobreviven solamente los restos de los pisos de estuco. Cuando veníamos excavando, vimos que en este lugar, ¿sí?, había un derrumbe mayor y decidimos abrir un poco más hacia abajo haciendo un sondeo. Ahí se ven tres pisos. En los primeros, en la parte superior, se ven uno encima del otro, ¿sí? Todo esto son pisos originales, todo lo que se ve aquí. ¿Todo es estuco original? Sí, todo es estuco original. Esta es la gran plataforma y ahí están los otros que yo mencionaba allá abajo, ¿sí? Entonces cada uno va formando una especie de plataforma. Pero cuando estamos trabajando acá nos damos cuenta que transformaron prácticamente todo el paisaje que estamos viendo, porque no deja de haber estructuras en todos los trayectos que uno traza. O sea, donde no hay terreno empantanable vamos a encontrar ya sea habitaciones o algunos centros ceremoniales. Es impresionante. Izcabal es un sitio muy grande. No solamente tenemos, con los trabajos de sondeo y de recorrido de superficie que se ha hecho en la zona, nos hemos dado cuenta que Izcabal no solamente es esta
esta acrópolis, que sí es muy importante por las dimensiones de las estructuras. Simplemente viendo la estructura 4, ven que es de arquitectura monumental. Y bueno, el proceso ha sido muy satisfactorio. Hemos encontrado algunas ofrendas. El fin de semana encontramos una ofrenda in situ en los núcleos, y bueno, teníamos un metate muy bien conservado. Y pues sí, es muy gratificante ver cómo se va haciendo un sitio desde cero y cómo se va configurando todo el asentamiento, ¿no?, de esta región. Tenemos un 25% de avance. Estamos haciendo todo lo posible por terminar y cumplir la misión que tenemos. Aquí estamos viendo lo que son los muros de contención, todo lo que va a soportar lo que es el terraplén de lo que es la estructura del tren. En la construcción eran más para hombres, ahora hay más compañeras, hay más mujeres. Yo antes de chiquita escuchaba al tren que pasaba ya en mi ciudad. Yo soy de Tapachula y ansío por volver a recordar los vagones sobre las vías férreas. Entonces, para el día que a mí me toque volverlo a escuchar aquí en la estación Bacalar, creo que voy a llorar de felicidad. ¿Qué?
Bueno, pues aquí tenemos una imagen satelital del vuelo LIDAR, que básicamente es un escaneo satelital que le quita toda la vegetación que vemos, ¿no? Entonces nos permite ver rasgos arqueológicos. Nosotros ahorita estamos donde está esta flechita, que es esa estructura, ese basamento. Esto que ustedes ven aquí es el famoso Nohochmul de Cobá. Estamos encontrando que los mayas están modificando grandes extensiones. No es solamente el monumento, el edificio, es una extensión mayor para que ellos tengan estas áreas de tránsito, de actividad, de ir y venir hacia donde estamos yendo precisamente, que es el panel en este Jaltún. Está trabajado en la roca. De hecho, muy probablemente la hayan usado de cantera para estos edificios que vemos alrededor. Bueno, pues nosotros iniciamos los trabajos en esta área de la Aguada cuando todavía estaba seca. Bueno, es durante la limpieza que comenzamos a quitar raíces en esta parte de abajo y pues encontramos algunos peldaños. Entonces continuamos pues extendiendo, ¿no?, la excavación para liberar todos los peldaños, y durante esta liberación fue que dimos con la parte más al norte de los primeros glifos que encontramos. Por ahora lo que sabemos es que tiene una fecha que es el 12 de mayo de 569 después de Cristo. Estamos ante un bajorrelieve que fue directamente tallado sobre la roca madre. Eso es algo muy particular porque hay muy pocos elementos en la península que hayan sido tallados directamente. Usualmente son fragmentos de roca y se tallan de manera independiente, este no, lo cual nos indica que fue hecho específicamente para este lugar con el contexto tan particular que tenemos y muy probablemente para uso ritual. En esta parte es donde tenemos la escalinata. De momento solamente se logran ver lo que son 6 peldaños porque el resto ya ha quedado cubierto por el agua. Pero pues podemos asumir que esto lo usaban para pues llegar hasta esta parte y hacer lo que es la lectura de los glifos. Probablemente se leía de izquierda a derecha hacia abajo, comenzando por el glifo que habla de la fecha y el relato. Primero tenemos el relato histórico de la fundación de Nohochmul, que eso es lo que hasta el momento se ha interpretado. Y esta parte que habla de la historia mítica de esa fundación. Es una importancia enorme. Aquí está alguien, está contando la historia del pueblo maya. O sea, ya hay una lectura que se puede hacer, ya hay una fecha que se puede leer y hay una narrativa de qué sucesos está pasando en el año 569.
El Tren Maya es sin duda uno de los más grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una obra única en el mundo, los más de 1.500 kilómetros de vías férreas, los modernos trenes, la tecnología de punta, las estaciones fundidas en el paisaje, los hoteles para hacer un turismo responsable y las áreas naturales protegidas. Esta gran infraestructura tiene otras grandes enseñanzas que son símbolo de la transformación. Deja atrás el insostenible modelo neoliberal que tanto daño causó a la nación y tanto sufrimiento a nuestro pueblo. Concibe un proyecto donde las y los trabajadores participan y son bien remunerados, muy alejado de los viejos ferrocarriles, del porfiriato, con el esclavismo o de la sobreexplotación con salarios de hambre que caracterizaron el viejo periodo neoliberal. Significa la disminución de la desigualdad, darle al sureste la misma posibilidad de desarrollo que otras zonas del país. Concibe la inclusión y el desarrollo de las comunidades para compartir el desarrollo. Es una concepción de lo que debe ser una obra estratégica, no prioritaria, estratégica y del desarrollo con justicia. Esa es la cuarta transformación de la vida pública. El Tren Maya significa bienestar y desarrollo con justicia para las comunidades y los pueblos mayas. El reconocimiento de nuestra historia, la historia más profunda, al mismo tiempo que reivindica a los pueblos indígenas del presente. Y a Guayanone, Laili Guayanone, estamos aquí, todavía seguimos y no nos vamos a ir. Nos pisotearon, nos oprimieron, nos escupieron, nos mataron, pero creo que seguimos y vamos a continuar, ese es nuestro legado. Y ese es el sentido que nosotros tenemos como pueblo maya. Agradecemos siempre a las y los trabajadores del INAH, a los trabajadores, ingenieros militares, a todas y todos los trabajadores que han participado en esta obra que significa también el rescate de nuestra memoria colectiva. La cultura maya, que creó el cero y un sistema matemático vigesimal, muy superior a los antiguos números romanos, que conoció el cosmos y construyó pirámides para celebrar la vida, la muerte y sus deidades. Cultura que cultivó y nos heredó el maíz y nos fundó con su gran libro, el Popol Vuh. Aquí está la grandeza de México, que surge de las grandes civilizaciones anteriores a la llegada de Occidente y que resiste y hoy se venera. El Tren Maya es una gran obra y es también un gran símbolo. Le dice al mundo entero que aquí hemos estado y estamos las y los mexicanos, orgullosos de nuestra historia y nuestro presente y siempre listos y listas para el porvenir. Muchas gracias. Esta subida de esta pirámide es como una alegoría de lo que ha sido la vida de lucha, ¿no? Sí, ya es también como una despedida, porque ya en menos de 9 meses me jubilo después de casi 50 años de lucha. Por mis ideales, por mis principios. Pocas veces se ve a un presidente dándole seguimiento a un proyecto como este para que salga.
Y mucho tiene que ver con la palabra, o con dos palabras, yo diría. Uno es convicción, sin convicción no hay nada. Y la otra es voluntad. Pues si no hay voluntad, tampoco hay nada. Me siento muy satisfecho porque estamos terminando el gobierno y además de el orgullo, la dicha enorme de que se redujo la pobreza en el tiempo que gobernamos y se redujo la desigualdad. Entre otras cosas, aquí me podría pasar mucho tiempo comentándoles de que nunca se había atendido tanto a los jóvenes como ahora. Me dice la presidenta que va a hacer ella el doble de kilómetros de lo que nosotros hicimos, y le creo. No hay una obra así en el mundo que se esté construyendo en 5 años, en una extensión de 1.554 kilómetros. La construcción de vías del ferrocarril, estaciones, caminos. ¿Cómo se hace una obra así? En tan poco tiempo, una obra magna. Pues con los trabajadores, que son excepcionales, son de los mejores trabajadores del mundo. Aquí han trabajado en esta obra del Tren Maya cerca de 100.000 personas. Es la transformación. La historia que se escribe por momentos especiales, condiciones, materiales, como decíamos antes, condiciones históricas que se dan, pero sin nombres como Andrés Manuel López Obrador no se podría escribir esta historia. Y algo que me llena de orgullo. Casi 50 años luchando por la justicia y por el pueblo raso. Y mira esto. Es como para decirle a los jóvenes, sin que me vean como moralino, pero no piensen que la felicidad está en los antros. Acá está el cielo y la felicidad. No dejen de estudiar nuestro pasado glorioso. Porque les va a llenar de felicidad, de dicha. Esto está más allá que lo material. O de esa felicidad transitoria que luego se convierte en infelicidad. Esto es otra cosa. Ahí está su grandeza al decir también que él se retira, ¿no? Es una enseñanza. Y sí, por supuesto que lo vamos a extrañar. Pero
está la enseñanza, el camino, y nos toca ahora guardar el legado y representar un nuevo momento también para nuestro país. Y ahora sí, el primer día, como en aquellos tiempos, ahora sí a la chingada. A Palenque, Chiapas.